Thank you, Dr. Jurek. And now we're going to finish this today's session. We invite to the floor the lecturers of the afternoon. We're going to have a discussion panel moderated by Maria Teresa Becerra, biologist with experience in environmental projects applied to policy. She works in the hydrology, meteorology, and Columbia Institute's IDEAM. Invitamos a los panelistas. So we invite to the panel members to come to the front, please. Gracias. Están opinando. Mi papagayo. El otro traductor. ¿Cómo se dice? Papagayo. Aléjese un poquito más si quiere. Si quiere, pique en el. Se mejora la luz con eso. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a iniciar con esta sesión. Bueno, yo primero voy a hacer como una pequeña introducción, pues para darle el marco al trabajo, a lo que vamos a discutir. Pues en general, pues en las presentaciones hemos visto que el cambio climático tiene unos efectos diferenciales en lo que tiene que ver las montañas y especialmente los ecosistemas asociados, bosques y páramos, lo que implica para nosotros como región, no solamente a nivel de país, sino como región, unos retos y unos desafíos muy importantes que nuestros panelistas han ido presentando, como que tiene que ver con los vacíos de conocimiento, los procesos de transformación de las coberturas de la tierra, el amosaicamiento que mencionaba el profesor David, los problemas que están asociados a la escasez de agua, la planificación, los riesgos de desastres, entre otros. Que pues en una región como las que pues en las montañas donde pueden ser exacerbados por las propias características de estos ecosistemas, además que pues por lo menos en nuestros países vemos que los procesos asociados a la deforestación, la degradación de los ecosistemas, las actividades no planificadas de infraestructura, desarrollo, pues pueden tener impactos más importantes, teniendo en cuenta que además, por ejemplo, en un país como Colombia, ahí vive la mayor parte de la población, lo que nos pone pues en unas condiciones de vulnerabilidad importantes. Entonces, pues ahí como más o menos todos trataron desde sus puntos de, pues desde sus áreas de trabajo diferentes temas. Y pues yo voy a empezar como por algo que me llamó la atención al comienzo, que es la propuesta de Matías pues que está trabajando todos los países de la Agenda Estratégica Regional, porque pues en realidad es como el esfuerzo de que como región empecemos a abordar algunas prioridades. Entonces, una pregunta inicial que le haría a cada uno de los panelistas es desde sus proyectos y las áreas específicas donde han trabajado. Ustedes todos en general mencionaron la importancia de que todo esto se traduzca en política pública o en acciones de planificación o el ordenamiento territorial. Entonces, desde sus
puntos de vista que creen que pueden construir como a la política pública, o cuáles serían sus sugerencias desde lo que han venido trabajando. Y pues particularmente a una agenda regional, no solo la nacional. ¿Quién quiere empezar? No, tiene orden. Después les voy a hacer como unas preguntas más específicas asociadas a lo que cada uno presentó. Bueno, yo creo que un tema que puede ser interesante para poder responder a los impactos de cambio climático y que demuestra que ocurren de forma diferente en la región, pero que la adaptación basada en ecosistemas, adaptación y mitigación cumple un rol fundamental, pues yo pienso que sería interesante desarrollar una agenda conjunta a nivel de política pública de adaptación y mitigación basada en ecosistemas de alta montaña y de páramo, por dos razones. Una, porque desde el punto de vista de la mitigación, los humedales y los páramos tienen un rol fundamental en el almacenamiento de carbón en el suelo y en la vegetación, y cualquier transformación que continúe va a implicar una mayor emisión de CO2. Y por otro lado, desde el punto de vista de la adaptación, porque en estos territorios, de los servicios ecosistémicos de estos territorios, depende una gran cantidad de la población. Entonces pienso que este alineamiento con una orientación específica hacia la adaptación y mitigación basada en ecosistemas como política regional puede ser una contribución importante para cumplir las contribuciones nacionales de cada país, pero ante todo para reducir la vulnerabilidad. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, y creo también que promover el desarrollo sostenible de la montaña es muy difícil. Es decir, que la montaña son temas complejos, es necesario tener un enfoque muy multidisciplinario, ¿sabes? Entonces abordarlo de distintos puntos de vista. Y por eso es importante fortalecimiento institucional. La mayoría de los países andinos ha constituido un comité nacional para las montañas que incluye distintos actores, representantes de distintos ministerios, del mundo académico, de instituciones de investigaciones, del mundo de la sociedad civil, y creo que es una primera etapa muy, muy concreta para abordar el tema del desarrollo de la montaña. Y también se puesta en marcha la creación de un mecanismo regional andino. Eso se empezó a trabajar en ese tema en 2004, luego tuvimos una reunión en Argentina, en Tucumán, en 2007, donde se produjo una declaración de implantación, y ahora eso se está realmente poniendo en marcha. Creo que una alianza regional, siguiendo un poco el modelo de la que existe en Europa, la Convención de los Alpes y de los Cárpatos, pero empezando con una iniciativa menos vinculante, puede ayudarnos a crear una institucionalidad fuerte para abordar el tema del desarrollo de las montañas de manera integrada. A ver, yo creo que es evidente que se necesita una política específica para abordar la problemática del deterioro de los ecosistemas de montaña, de los bienes y servicios que nos provee, y particularmente de cómo el cambio climático es una condición que está afectando ese proceso, ¿no? Eso es evidente, y creo que la participación de la representante de mi país el día de ayer así lo señalaba, que se está avanzando o se tiene ese propósito de avanzar en este sentido, ¿no? Pero creo que también hay que considerar que cada país tiene sus propias maneras, ¿no?, de avanzar en este proceso, ¿no? Cómo conciliar políticas específicas en un campo temático específico con lo que son políticas más generales, ¿no?, de desarrollo del país. Y en eso es en que estamos también transitando en el Perú, ¿no? Hay un esfuerzo, en términos de planificación, hay un esfuerzo
por ordenar el sistema de planes, de manera de no tener toda una profusión de planes, sino fundamentalmente hacer que los planes de desarrollo sean el referente principal donde se vuelquen todas las políticas específicas, ¿no?, que demanda ese desarrollo. Y dentro de esto, obviamente, el tema de los ecosistemas de montaña tiene que estar presente, ¿no? Entonces, yo creo que cada país tiene que ir abordando sus maneras de cómo avanzar en este tema. Y en términos de políticas públicas, hablamos de que esto tiene que tener expresión no solamente en la planificación del desarrollo, sino en la manera en que se prioriza la inversión pública, ¿no? Y en el Perú estamos avanzando también en este tema. El manejo de la condición cambio climático ha sido articulado al concepto de la gestión de riesgos de desastres dentro de la inversión pública, ¿no?, para analizarlo en su articulación, de manera de tener instrumentos unificadores que nos permitan analizar ambos temas, ¿no? Y también hay un esfuerzo más reciente también de cómo mirar, cómo hacer que la inversión pública se acerque a la incorporación de medidas que potencien los ecosistemas como espacios generadores de bienes y servicios públicos que a su vez constituyen insumos de todo un conjunto amplio de bienes y servicios públicos de uso directo de la población, ¿no?, como son los sistemas de agua y saneamiento, los sistemas de riego, los sistemas de energía. Entonces, en ese sentido, mi presentación va a puntualizar los esfuerzos que en mi país están haciendo en este campo, ¿no? Bien, yo comentaría dos puntos. Lo principal es lo que acaba de comentar Lenquiza, y es referido a que el cambio climático debe abordarse incluyendo los temas de gestión de riesgos, recursos hídricos y los temas que están relacionados con estos propios ejes temáticos. Y en segundo lugar, también comentarle que cada país está tomando las rutas que mejor está hallando para poder adaptarse a estas nuevas condiciones. Yo creo que sería muy complicado poder definir una única ruta para todos los países, porque las condiciones de población, las condiciones económicas y los objetivos que cada una de las naciones está planteando también son diferentes. Entonces se necesitan necesariamente caminos y rutas muy diferentes. Y bueno, esta es una de las conclusiones que también se ha estado llegando hasta el día de ayer, que si bien todos nosotros tenemos condiciones comunes por ser países andinos, pero también hay situaciones muy diversas que nos llevan a plantear estrategias diferentes. I'm going to speak in English. I'm sorry about that. I agree with everything that people have said. One of the big issues is that, as has been mentioned, a number of different plans exist. Existen muchos planes, muchos actores, no solamente el gobierno y las políticas de los gobiernos, sino también reconocer los roles y responsabilidades de todos y asegurándose de que cada uno trabaje de forma colaborativa a nivel estratégico para lograr el objetivo final, al reconocer que estos son problemas muy complejos y que distintas agencias lo tienen que abordar desde distintos ángulos. Así que una de las cosas que se han mencionado en estas ideas de consulta es el trabajo conjunto a todo nivel y de la perspectiva regional es potencialmente más difícil y cada país tiene su forma de trabajarlo, pero con una comprensión común de cuál es el problema y cómo abordarlo, lo cual sería el mejor enfoque si se llega a ese nivel de acuerdo. Cuando se trata de cosas como fronteras, ríos transfronterizos, hay que comprender el impacto de las acciones de un país que pueden tener efecto en otro país. Cuando hablamos del cambio climático y sus efectos y los cambios que se pueden materializar, hay que comprender cuál es el verdadero problema y cómo solucionarlo. Gracias. En síntesis, creo que hay dos mensajes importantes. El primero se lo voy a expresar como
se lo expliqué a la comunidad indígena de Resguardo de las Mercedes, allá en el extremo sur del Tolima, de Río Blanco. ¿Qué es la RAPE? ¿Qué se propone? Y en síntesis es, como les decía, la integración de la voluntad, el pensamiento y la acción de los gobernadores de los departamentos que hacen la RAPE, del Tolima, de Boyacá, de Cundinamarca, del Meta y de Bogotá, que buscan en un territorio complejo, en lo ecosistémico, en sus problemáticas ambientales, en las amenazas que tiene en este momento, en la vulnerabilidad de este territorio de alta montaña frente a lo que hemos visto que es algo urgente para prestar atención. Eso hace la visión de la RAPE, siguiendo un poco esta línea de cómo se expresa esas acciones en la ordenación final del territorio. Creo que ahí contribuyo con esta primera parte. Muchas gracias. Bueno, tengo como la primera pregunta para Tristán. Tú hablaste en tu exposición como de que habían algunos vacíos de investigación o de pronto que de investigación como, o sea, no, todavía no está adecuada o no es la necesaria para responder a lo que corresponde a la adaptación al cambio climático con un enfoque ecosistémico. Desde lo que tú has trabajado, ¿cuáles se han identificado como una o han priorizado algunos vacíos o algunos elementos estratégicos que probablemente los países deberían trabajar más o enfocarse un poco más para responder a los desafíos del cambio climático en las montañas? So if I understand you right. So yes, there is certainly an issue with the level of studies and level of understanding of both in terms of ecosystem function and ecosystem services and itself on climate change. One of the challenges is that a lot of hesitancy has been taken on action based on the possibility that that there is always a certain level of uncertainty. Will climate change actually happen? What will be the impacts? Can we really show what those impacts are? And then from the other side of saying, well, okay, taking an ecosystem-based approach, to what extent will it really benefit? And as scientists, to a certain extent, we never say definitely this is absolutely the right action. You have to do this in order to solve the problem, because we're not trained like that. We tend to be a little bit more hesitant. We say we're very confident. There's always a possibility that this might not be correct, but we're pretty confident about this. In other sectors, they're a lot more definite. They can go in and say, we're an engineer, we know what the problem is, we just need more concrete. And that's not necessarily, well, certainly from the problema. Bien, de pronto significa que los políticos, los que toman decisiones, tienen que tener un poquito más de ver oportunidades para tener en cuenta esto y no decir que no es un problema. Creo que cada vez hay más evidencias que podemos decir que sí, sí es un problema real, que hay unas soluciones potenciales reales, como digo, soluciones potenciales posibles, no que sea una solución única a un problema, y el momento de actuar es ahora. También es reconocer, como mencioné antes, que no solamente son agencias gubernamentales que tienen que actuar y tener todas las responsabilidades, no, son también los individuos, comunidades, ONGs, las academias, muchas agencias a todos los niveles, también supernacionales a nivel global, donde tenemos que trabajar todos juntos. Y creo que el Acuerdo de París muestra que podemos llegar a un acuerdo, pero nuevamente es una pregunta, ¿cómo lo convertimos en acción? Y esto es ir en la dirección adecuada. Y no sé si esto responde su pregunta. ¿Qué recomiendas para reducir los niveles de incertidumbre?
field to have more specific or more certain scenarios or más escenarios de certeza. ¿Qué sería su recomendación? Yes. Sí. Siempre hay posibilidad de más datos, más análisis, más escenarios, más modelación. Y eso ayudaría a convencer más a la gente de que hay, de que este es un problema. Pero no podemos esperar en orden con el fin de ser sostenibles. Sabemos qué es ser sostenibles. Pero aún hay formas de convencer a la gente que no se preocupen, actúen como lo están haciendo. Los gobiernos pueden seguir ignorando la conservación, ignorando el cambio climático, pero de los laboratorios provendrán ciertos avances tecnológicos. Es más un asunto de que nosotros, como científicos, demostrar que podemos ser sostenibles y aún así tener buena calidad de vida y hasta cierto punto vivir bien, pero hay que cambiar de comportamiento. Las organizaciones y las empresas tienen que cambiar su comportamiento, los gobiernos también. Infortunadamente, hasta ahí puedo llegar en términos de recomendación. Sí, tenemos que ser más sostenibles, pero es un asunto de educación y de convencer a la gente. Thank you. Gracias. Gracias. Tu presentación fue enfocada como en todo el tema del retroceso glaciar y pues para los que no saben, en Colombia, por ejemplo, ya no nos quedan menos de 36 kilómetros cuadrados de glaciar, que es más poquito que el iceberg que se despegó. Entonces es algo preocupante y pues quiero, pues como Randy, con base en lo que también han trabajado con un enfoque un poco más regional, ¿qué crees, qué procesos debemos, ya tenemos como diagnosticado el problema, qué procesos deberían o ustedes han identificado que pueden adelantar los países para ayudar a mitigar o hacer una mejor gestión de los riesgos de desastre? Y esto me lleva nuevamente a mi primer comentario, en que cualquier proceso que nosotros queramos realizar para adaptarnos a las nuevas condiciones en un mundo sin glaciares, definitivamente está orientado a plantear medidas de adaptación al cambio climático que incluyan todas estas temáticas. Entonces, si queremos trabajar a nivel político, nuevamente esto implica a dejar de mirar a los glaciares únicamente como un elemento paisajístico muy bonito, que ya se pierde, pero sino como una fuente de agua que estamos perdiendo, como una fuente de ingreso económico que también se está perdiendo, y como efectos en los ecosistemas que aún no conocemos. Y estos efectos en los ecosistemas también deben ser estudiados. Actualmente lo único que podemos afirmar es que los glaciares están dando agua a los ecosistemas que se encuentran en los alrededores. Pero no conocemos muy bien cuál es la relación glaciar-ecosistemas y cómo esto podría cambiar a largo plazo. Tenemos algunas ideas de cómo pueden afectar hacia los aspectos sociales, económicos, hidrológicos, pero si hablamos sobre ecosistemas todavía nos queda muchos vacíos. Entonces, simplemente para resumir, el retroceso glaciar implica gestión de los recursos hídricos e implica gestión de riesgos. Y estos tienen que sumarizarse en una adaptación global de cambio climático, incluyendo estas temáticas. En el caso de Rosa Laura, un poco conectando también con todos los posibles impactos que pueda tener el cambio climático, pues tu presentación fue muy enfocada también como en tener en cuenta los medios de vida, ¿no? Y pues conectando un poco también ahorita con lo que dice Randy, o sea, cosas como la escasez de agua puede ser determinante, cambiar totalmente los medios de vida, tener efectos en migraciones, etcétera. Entonces, de lo que tú estabas comentando, ¿cómo es que tú crees que debe ser este diálogo desde la experiencia que ustedes tienen para abrir esos diálogos entre el sector ambiental, los sectores productivos, para llegar como a mejores acuerdos para el mejor uso del suelo y pues de los recursos hídricos en este caso o el impacto que esto pueda tener, por ejemplo, en los medios de vida? Bueno, es una demanda muy difícil. Creo que el enfoque del
el ecosystem based, ¿no? Es un enfoque que nos ayuda mucho en este marco. Es decir, que tenemos que crear alianza muy fuerte entre los distintos sectores como la única manera para abordar el tema del desarrollo de las montañas. Si no tenemos una alianza fuerte entre los distintos sectores, los sectores productivos, los sectores ambientales, los pobladores de las montañas, los administradores políticos, la sociedad civil, etcétera, no podemos conseguir resultados. Esto creo que ahora es súper claro, ¿no? Si seguimos pensando en compartimentos separados, no vamos a lograr nada. Y entonces creo que esta alianza fuerte entre los distintos sectores es algo que nos puede ayudar a progresar con un enfoque paisaje, un enfoque integrado, que nos ayuda a ver cómo al final todo está conectado y no podemos pensar que los temas no están vinculados, ¿no? Porque hay vínculos muy, muy fuertes. Y el tema de la migración es un tema central, pero está vinculado con el tema de la gobernanza, está vinculado con el cambio climático, está vinculado con las oportunidades económicas, con las inversiones que los gobiernos centrales hacen en la zona de montañas, con los empoderamientos, con el empoderamiento de las comunidades locales y con las infraestructuras que existen en la montaña, si hay escuelas, si hay servicios sanitarios. Y los vínculos son muy fuertes. Y ahora, por ejemplo, me acuerdo hace como unos 2 años, estábamos en Cusco en una reunión del Foro de Montaña y habían representantes de los campesinos, de los pobladores de montaña, que decían: nosotros queremos las ciudades en las montañas, tienen que brindarnos los servicios de la ciudad en la zona de montañas, porque nosotros queremos quedarnos aquí, pero queremos que nuestros hijos tengan los mismos derechos que tienen los hijos de las ciudades. Entonces creo que todo está realmente muy conectado. Gracias. En esa línea, pues esta pregunta va para Ángela. Pues tú hablaste como de la evaluación. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. ¿Cómo es la evaluación estratégica? ¿Sí? No, de la estructura ecológica territorial. Que creo que tiene que ver, pues como un poco conecta con lo que acaba de decir Rosa Laura, en el sentido de que es un marco de trabajo que podría permitir abrir como todos esos espacios para que los diferentes actores de un territorio tomen decisiones. Y pues particularmente ahí es como… ¿cómo ves que ese enfoque puede ayudar primero a tomar medidas como más concretas de adaptación y segundo, cómo se cruzaría eso con temas como la definición de áreas protegidas o de áreas estratégicas para la conservación y su rol también en mantener la salud de los ecosistemas, y con ello aumentar la resiliencia y la respuesta a la adaptación, la respuesta al cambio climático? Bueno, yo creo que también siguiendo entonces en línea con el comentario anterior, el principal mensaje es la búsqueda de la integralidad y esa integralidad se hace en el territorio. En el territorio es donde confluyen los sectores, donde confluyen, por ejemplo, las áreas protegidas, donde confluyen las zonas rurales, las zonas de abastecimiento de agua. O sea, el territorio es el nivel más bajo de gestión de nuestros recursos y es allí donde debe existir también unos escenarios apropiados de gobernanza, de participación de todos para que pueda haber las decisiones de ocupación y de uso sean compartidas y tengan, digamos, una viabilidad y una concertación. Entonces, creo que desde el punto de vista de las áreas protegidas y particularmente pues haciendo también una referencia a que Colombia incluye en sus contribuciones nacionales un incremento de áreas protegidas como un punto de aporte, me parece que es fundamental buscar esa articulación entre temas de biodiversidad y cambio climático que tradicionalmente se han venido mirando de forma aislada.
creo que es uno de los temas donde hay un mayor vacío es en la, y lo mencioné mucho en la presentación, son las evidencias específicas a nivel, por ejemplo, de qué es lo que se busca, fijación de CO2, se busca beneficios o cobeneficios para las comunidades, todo esto hay que desarrollarlo más y hay que cuantificarlo y hay que presentarlo, porque por ejemplo en el caso de las montañas en Colombia nosotros encontramos que bajo una evaluación general que está en curso, pero lo que hemos visto con la aplicación de la lista roja de ecosistemas siguiendo la metodología de UICN, encontramos que la más baja representatividad está en ecosistemas secos del Caribe o en los ecosistemas y humedales de alta montaña. Entonces, la pregunta es un poco, pues realmente, ¿qué es lo que se busca también desde el punto de vista de cambio climático? ¿Cuáles son esas prioridades de conservación? Adicionalmente, cuando se hace un ejercicio de modelación de, por ejemplo, de especies con alto grado de amenaza, especies críticas, y qué pasa bajo escenarios de cambio climático, en el mismo ejercicio que yo presenté para el Departamento de Cundinamarca, vimos que casi un 40% de las especies bajo los escenarios más conservadores van a ocurrir por fuera de las áreas protegidas. Entonces, las áreas, esto significa que nosotros tenemos que salirnos de la visión del área protegida, tenemos es que articular con los paisajes rurales, tenemos que articular con todos los servicios ecosistémicos que garantizan la viabilidad de las ciudades. Entonces, esta necesidad de integralidad es fundamental. De otra manera, pues nosotros podemos decir, vamos a aumentar en cualquier cantidad, número de hectáreas, pero de manera efectiva, ¿qué es lo que esas áreas están logrando, independientemente de también si están logrando sus objetivos de conservación y si están bien manejadas? El punto es que esa mirada desde lo local también entra a contribuir a la definición de las políticas nacionales y de poder realmente garantizar pues el involucramiento de todos los actores. Entonces, yo creo que ante todo exige un replanteamiento y una revisión del rol de las áreas protegidas, digamos, para abordar estos temas y del rol de los demás sectores y de todos los actores que están en un territorio. Gracias, Ángela. Bueno, ahora esta pregunta va para Lenquisa porque pues la experiencia que ellos nos muestran es específicamente cómo tratar de incluir estas consideraciones en los planes de ordenamiento territorial locales, que pues creo que es uno de los grandes desafíos, cómo abrir esos diálogos entre los que producen la información y los tomadores de decisiones para que se vea realmente en esos planes. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles para ustedes fueron como las principales barreras para lograr como ese proceso efectivo de inclusión de estas consideraciones de cambio climático en el ordenamiento? Gracias. Bueno, primero precisar que la experiencia que he compartido en estricto no es una experiencia de ordenamiento territorial, sino es una experiencia de incorporación de la condición cambio climático en el planeamiento estratégico territorial, que en el caso peruano es distinto de lo que es el ordenamiento territorial, ¿no? Que define los usos del suelo, ¿no? del territorio, ¿no? Y en ese tema, yo creo que en el Perú es un tema pendiente para nosotros. Es un tema todavía, el del ordenamiento territorial es un tema pendiente. Es un tema pendiente, hay lineamientos avanzados por parte del Ministerio del Ambiente, pero ocurre de que el ordenamiento territorial es parte de la función planificadora, pero en el país tenemos, por un lado, un centro de planeamiento estratégico que da la orientación de la planificación del desarrollo económico social, que incluye obviamente territorio, pero sin embargo no tiene competencias en lo que respecta al ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial es un campo de competencia del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que en el último reglamento de organización y funciones también que tiene el Ministerio o que ha elaborado el Ministerio ha quedado acotado a lo ambiental.
y en estos momentos también queda la duda, ¿puede segmentarse el ordenamiento territorial a ver la dimensión ambiental sin ver las otras dimensiones? ¿Qué otros entes del Estado tienen competencia en esas otras dimensiones? Más aún sabiendo de que no puede separarse esto, ¿no? Entonces, hago estos comentarios para hacer ver de que este es un tema todavía pendiente en el país, ¿no? Lo que sí hemos avanzado es en este tema de ordenar el sistema de planificación estratégica, ¿no? En sus distintos niveles. Refiriéndome a tu pregunta, ¿qué retos hemos tenido? ¿No? La experiencia que hemos desarrollado ha sido en territorios donde no ha habido antecedentes de investigación en torno a cambio climático, como sí ha habido en otras áreas del Perú, ¿no? Y cuando hablamos de cambio climático, todos los expertos en este tema nos dicen que no tenemos que trabajar con data de los últimos años, ¿no? Necesitamos data climática histórica de hace 40 años, pero tenemos que trabajar en condiciones donde no hay esas condiciones ideales de trabajo, ¿no? Donde no hay esa data histórica de 40 años que nos permita identificar cuáles son las tendencias de cambio que ya se han producido, ¿no? Y menos trabajar escenarios que son proyecciones para esos territorios si no tenemos ese antecedente de información histórica, ¿no? Es más, en el país, durante toda la década de violencia política, gran parte de la red meteorológica del país quedó también o destruida o inutilizada, ¿no? Particularmente en aquellos territorios donde justamente había esta violencia política, ¿no? Entonces, son problemas, son barreras que no podemos revertirlas ni cambiarlas, ¿no? Porque la información que no se pudo acumular en esos 40 años es una que ya no la puede sustituir. Entonces, tenemos que avanzar mirando hacia futuro, cómo generamos las condiciones para sí levantar información de acá adelante, pero cómo reconstruimos también a partir del conocimiento local. Y eso es lo que hemos tenido que apelar, entendiendo que el conocimiento local es otro sistema de conocimiento, ¿no? Y que se requieren metodologías también que permitan ese famoso, que muchas veces hablamos, ese diálogo de saberes, ¿no? Entre el conocimiento técnico-científico y ese conocimiento local. Y esto es singular porque en el Perú algo que también hemos visto y hemos advertido es cómo en condiciones donde hay ausencia de información, hasta los propios organismos técnicos científicos se abren a la posibilidad de recuperar conocimiento local. Y eso está sucediendo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del país, antes muy reacio a reconocer el valor de la información local, ahora se abre las posibilidades de recuperar percepciones, analizarlas, confrontarlas con su propia información técnica, ¿no? Entonces, los retos que encontramos, tratando de sintetizar, tienen que ver en el tema de la información. Ya es una condición irreversible, en muchos territorios no hay, pero eso no puede ser óbice para no actuar, ¿no? Y ahí tenemos que darle valor a ese otro sistema de saberes que está en la propia población local. Especies de árboles a implantar en un sitio, porque vienen de un diseño de oficina y con unos recursos ya predefinidos. Esperamos superar ese esquema donde lo que acabas de comentar ahora, como el conocimiento de la comunidad sobre las especies, hemos encontrado en algunos lugares personas, campesinos muy humildes, que le enseñan a uno a identificar especies muy valiosas en sus parches de bosques o en los bordes de quebradas o donde hay algún remanente, y especies que son prácticamente desconocidas por los viveros comerciales. Parece ser que los viveros comerciales se han dedicado a un número de especies muy reducidas
y no salen del corono, el arrayán, el garbancillo, y las recitan así un grupo muy reducido, y tenemos ahí una dificultad cuando vamos a ir más arriba de cierto ámbito. Y entonces, ¿dónde están las especies adecuadas para restaurar donde hay un estrés físico, unas limitantes de ese medio, con las heladas, con la alta radiación ultravioleta, con la intensidad que es ese páramo por encima de los 3.000 metros? Y si vamos un poquito más abajo, ya también hacia las selvas andinas, pues también encontramos que las especies son muy reducidas. Y necesitamos trabajar no solo los árboles, sino que son muy importantes otros grupos funcionales. Necesitamos, hay algunas hierbas grandes, macollas, gramíneas, hay un conjunto de plantas herbáceas que son claves involucradas en esos procesos de restauración, y hay formas arbustivas que son vitales para iniciar esos primeros umbrales. Es decir, cómo superar algunos umbrales donde la barrera física es la primera que hay que superar, y luego sí llevar otros individuos más leñosos, más tardíos. Entonces a veces se implanta todo de una vez, las pioneras y las tardías, y resulta que vino la helada y ¡fua!, barrió con todo. Y ya he visto esos fracasos aquí nomás en el vecindario de estas cuencas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Estamos diseñando procesos de restauración donde no se incluyen las especies con los atributos funcionales adecuados, es decir, características de hojas, características de raíz, de tallos, es decir, de la tolerancia, en últimas de su ecofisiología, que le permite responder y adaptarse muy bien a las condiciones que tiene que enfrentar en ese medio. Entonces, ahí hay una cantidad de detalles que deben abordar los investigadores, el conocimiento, incluso que abre dentro de esto más necesidad de investigación científica, que parece ser que esas investigaciones se dedican a responder otras prioridades, y en este contexto hay un enorme vacío aún por responder. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo como la pregunta para Matías, que nos presentó la Agenda Estratégica de Cambio Climático de los Andes. Pues aquí lo que yo te quiero preguntar, porque efectivamente es un gran desafío para estos países poner en práctica esa agenda. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo crees que se puede lograr el cumplimiento de esa agenda, y qué acciones deberían hacer estos países como para darle la relevancia o la importancia política para que se lleve a cabo? To undertake it. En primer lugar, en mi calidad de abogado y conociendo la parte normativa, y habiendo trabajado durante 10 años en esto, he visto lo opuesto. Creo que el impacto se obtiene a partir de acciones concretas. De lo que han hablado los previos expositores, tenemos que definir mecanismos flexibles que permita a los países decidir participar. Pueden tener la mejor ley, el mejor marco legal, pero si no se acompaña con acciones concretas. También pienso que habiéndose reunido y logrado un consenso entre los países acerca de la necesidad de tomar acciones, esto es una gran señal. Debe acompañarse con más acciones, y considero que debe empaquetarse como varias actividades, no a los niveles federales más altos solamente, sino a los distintos leos, apoyar, intercambiar información, hacer intercambio a nivel subnacional, pero de nuevo con el Congreso se expuso el hecho de que ya estamos comprometidos y ya se están tomando las acciones a distintos niveles nacionales. Creo que cuando se trata de acciones concretas debo resaltar dos puntos. Ya lo dijimos,
creo que es importante generar un cambio en la forma de pensar de la gente, comenzar casi desde ceros. Incluso en nuestra organización no nos va muy bien cuando trabajamos en educación y en escuelas. Yo crecí y en mi colegio se nos enseñaba por qué la naturaleza es importante, así que desde el comienzo de mi vida empecé a tener, a darle valor a la naturaleza y a enamorarme de las montañas. Así que es un trabajo importante hacerlo con los niños desde temprana edad, inculcarles la importancia de invertir más en educación acerca de los cambios ambientales y el cambio climático. En segundo lugar, creo que necesita patrocinadores. Lo que vemos en televisión, vemos cuando hablamos de océanos, siempre vemos gente que lo respalda, patrocinadores. No siempre es personas a alto nivel, o tenemos, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Estuve hace 2 semanas en Viena y me sorprendió ver la respuesta de un tuit de Arnold Schwarzenegger acerca del retiro del Trump de la convención del cambio climático, y tuvo muchísimos hits y muchos más retweets que incluso los de Leonardo DiCaprio. Entonces creo que viendo en las regiones hay grandes mentes, grandes personalidades, una generación joven que siempre está muy motivada. De hecho, no esperaba yo tanta participación en este congreso. Es una señal de que las comunidades están muy involucradas en este tema. También me doy cuenta de que hay mucha gente que lo patrocina y que apoya. También en la estrategia, en la gente estratégica, vemos que siempre es la misma gente dispuesta a apoyar las iniciativas en cada uno de los países. Así que creo que cada uno de nosotros debe motivarse. Se pueden cometer muchos errores y gastar mucha energía, pero no solamente para nuestro beneficio, sino que para toda la generación, y así todo el mundo empezará a tomar acciones. Muchas gracias. Thank you los very much. Asistentes que se quedaron hasta el final, pues con esto ya culminamos el panel, y pues mañana les daremos las conclusiones. Muchas gracias.